tan sorprendida que un amigo se sacrificó para que Vicente Fernández conseguir un éxito rotundo. La historia del ídolo Vicente Fernández no pudo haberse logrado si no hubiera intervenido una figura fundamental en su éxito. Hola chicos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro. Fue el 12 de diciembre de 2021 que Vicente Fernández falleció, sin embargo, desde ese momento su nombre se ha convertido en leyenda y como era de esperarse muchas de las anécdotas del famoso charro de Huentitán han salido a la luz, desde aquellas que lo recuerdan en sus inicios trabajando como albañil o mesero, a otras que lo han señalado como una figura sin escrúpulos que frenó la carrera de aquellos cantantes que le pudieran representar alguna competencia. El anterior fue el caso de Juan Valentín, un cantante de música vernácula que aseguró a la revista TV Y Novelas que Fernández le cerró las puertas de la compañía CBS, dijo que a pesar de que se le hacía notar su talento jamás pudo despegar e incluso destacó que cuando fue a preguntar a uno de los directivos cuál era el motivo por el cual no sacaban sus discos, éste le confesó que si le daban difusión el ídolo los abandonaría. De hecho, el cantante que tuvo que emigrar a Estados Unidos para poder hacer que se escuchara su música, incluso destacó que ambos trabajaban en restaurantes de Guadalajara y eran amigos, dijo que mientras Don Chente trabajaba en el Zarape, él lo hacía en el Nopal y no había problema alguno ya que era baladista, pero cuando hizo el cambio al ranchero fue que el nacido en Huentitán dejó de hablarle. Amigo entrañable de Vicente Fernández. Hablar de la historia de Vicente Fernández también es sinónimo de lucha y de persistencia por cumplir los sueños, pero el camino no lo labra solo un hombre y es ahí donde entra la figura de Felipe Arriaga, un cantante que tenía el mismo sueño que el intérprete de Mujeres Divinas, pero se hizo a un lado para que su amigo triunfara. De acuerdo con la historia, cuando Chente llegó a la Ciudad de México en el año de 1963, la cultura mexicana estaba en su máximo esplendor, pues era el momento de la época del oro del cine y sus protagonistas eran excelentes intérpretes en la música. Buscar una oportunidad para él era muy complicado, pues ya había consagrados en el gusto del público. Así, entre tumbos llegó con el mariachi Aguilar, el cual era manejado por un joven de nombre José Luis Aguilar Oseguera, a pesar de que él era la voz principal del conjunto, no dudó en darle una oportunidad el jalisciense. Así llegó el éxito para Vicente, quien se sabe, no abandonó a su amigo y lo invitó a participar en varios proyectos junto a él, como las películas El Diablo, El Santo y el Tonto, Ley del Monte, El Hijo del Pueblo, Entre Monjas Anda el Diablo, entre otras. No obstante, cuando Felipe Arriaga El Cotilla estaba llegando a lo más alto, fue asesinado misteriosamente en la Ciudad de México en las afueras de su casa en 1988. ¿Te parece interesante la información que te damos o no? Hablemos de él y otros actores talentosos en los comentarios. No dudes en compartir este vídeo con quien le guste y además dale al botón de suscripción para no perderte ningún nuevo vídeo del canal Recuerdos del Cine de Oro. Gracias por ver. Adiós y que tengas una buena semana.